seguim en directe al magazín de ràdio Sant Feliu i ara és moment de donar la benvinguda aquí als estudis a l'Elvira Sánchez. Elvira, molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? L'Elvira, com sempre, ens fa la seva secció de nutrició i dietètica. Dic, com sempre, però fa una temporada que estàs amb nosaltres i aquesta ja és la segona. Sí, 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 i que dure, i que dure. I sembla que sigui ja tota la vida. Bueno, bueno, eso quiere decir que ni ustedes se están aburriendo ni yo tampoco. Exacte. Que eso, de eso se trata. Això és bo, això és bo. Elvira, hem tornat de les vacances, ni ens n'hem adonat, escolta, ja estem a la tardor. ¿Cómo ha pasado el estío? ¿Qué ha pasado tan rápido? Bueno, y piensa que este año sí que hay tardó, o sea, sí que hay otoño, porque básicamente a mí me da mucha gracia porque nosotros el año pasado, si no tenemos la memoria para lo que convenía, entonces el año pasado era noviembre y estábamos en chaqueta corta, en manga corta. Sí, sí. Uy, la castañada. La castañada. Sí, sí. Entonces este año básicamente hemos visto que está lloviendo, que ya empiezan, los días siempre han sido más cortos, y entonces ya empieza a haber un cambio que sí lo vamos a sentir más. Mientras que teníamos calor todo el tiempo, no sentíamos los cambios. Pero este año vamos a sentir muchísimo más el cambio. ¿Por qué? Porque sí está habiendo un otoño, sí hay cambios de temperatura. Pasamos de frío a calor. Y entonces una de las cosas que va a empezar a resentirse es nuestro cuerpo. Ya venimos, quieras o no, vacaciones. Intentamos relajarnos, era lo que te estaba diciendo. Nosotros necesitamos unas vacaciones de vacaciones. Sí. ¿Por qué? Porque realmente hemos estado disfrutando, pero nos hemos estresado también, ¿vale? Entonces, evidentemente, nuestro sistema inmunológico no es que venga recargado, pero está ya un poco tocado. Y ahora vienen estos cambios de temperatura y nuestro cuerpo se tiene que ajustar. Y ahora es cuando empiezan a ver, y si no ya verás las noticias, los brotes de gripe, los brotes de alergia, los brotes de... Y no nos damos cuenta que la naturaleza, por defecto, nos ayuda. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tenemos en el mercado ahora? Tenemos calabaza, tenemos zanahoria, tenemos naranjas... Tenemos... Tot és taronja, Tot és de color taronja. Exacto. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que necesitamos una de las vitaminas que actúa como potente antirresfriado, que es la vitamina C y la provitamina A, ¿de acuerdo? Entonces, la naturaleza ya es sabia y además, muy importante, no nos las da en forma de jugo. Nos las da para que la mastiquemos. Porque aquí todo el mundo me dice lo mismo. Yo tomo jugo de naranja todas las mañanas. Tenemos que entender que el zumo de naranja, a ver, si no tengo dientes para un niño para empezar a la resistencia, lo entiendo, ¿vale? Pero no es normal esto. ¿Por qué? Porque básicamente piensen que el beneficio no es solamente la vitamina C. Cuando nosotros estamos exprimiendo una naranja, por muy natural que sea, por mucho que tú te lo tomes recién exprimido, eso es agua con un tipo de azúcar que se llama fructuosa. Y la fructuosa, señores, no deja de ser un azúcar que el cuerpo lo absorbe. Si no lo llega al intestino, el intestino no lo puede absorber, le dice al hígado, a ver, hígado, divídeme esto en dos porque yo necesito glucosa. Y sube la insulina. Ajá. Por eso a los abuelos, cuando tienen bajadas de azúcar, se le da zumos, ¿vale? Pero no, sin embargo, por ejemplo, la naranja, lo potente no solamente está en el zumo, sino también está en su fibra, que la fibra que aporta todas las frutas y las verduras cuando las masticamos nos ayudan a una forma intestinal, a crear bacterias intestinales. Estas bacterias intestinales, aparte de elaborar lo que es el bolo alimentario, también nos ayuda a crear defensas. Desde la flora bacteriana que está en el intestino grueso, vamos a tener vitamina B y vitamina K, que son potentes para el sistema nervioso. La vitamina B, ¿qué nos pasa en invierno? Está muy triste. ¿Por qué? Porque hay poco sol. ¿De acuerdo? Piensa que ahora es la temporada donde la gente, al haber menos cantidad de sol, se pone más triste. Y entonces, si nosotros no favorecemos a través de la fibra que producen o que aportan todos los alimentos, pues estamos disminuyendo la producción de vitamina B. La vitamina K es importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a coagular. Es decir, es un factor potente para que cuando nosotros nos cortamos, cicatricemos rápido. ¿Vale? Entonces, yo insisto, ahora debemos de hacerle caso a la naturaleza. Una buena sopa de calabaza. Mira,
tú agarras la calabaza. Claro, es un fastidio pelarlo porque es un fruto muy duro de pelar. Pero agarras y calabaza, ajo, cebolla, puerro. Fíjate que le estás dando tres alimentos que también son potentes en esta temporada, porque además son antisépticos, ¿vale? Antiinflamatorios y además potencian la circulación sanguínea. Sofríes todos los alimentos, ¿vale? Para darle un poquito de sabor. Los cortas, los troceas todos, los sofríes. Cuando está sofrito, le echas el agua. Lo cubres de agua lo suficiente, un poco más, y lo dejas hervir. Eso en media hora, tres cuartos, está listo. Lo trituras, ¿de acuerdo? Haces, por ejemplo, medio kilo y te da para cuatro veces, ¿vale? Lo trituras. Y después, si quieres, porque tú eres más ciborita, le puedes echar un poquito de nata, un poquito de queso rallado y unos tostones. Aquí estamos maravillosamente. Y lo acompañamos, por ejemplo, con una proteína, pollo, pescado, dependiendo de lo que te guste, y una ensaladita o unas patatas. Tenemos una comida que de color es preciosa, de aporte nutricional es espectacular. Y además estamos cumpliendo con lo que nos dice la naturaleza. Cuídate. Tenim un 3 en 1 aquesta secció, fins i tot gastronomia també. Bueno, piensa una cosa, yo siempre le digo a la gente que yo los alimentos no los puedo inventar, o sea, la gente me dice... No, están inventats ya. Ya están inventados, ¿vale? Las recetas, yo creo que los cocineros tienen como función crear recetas, ¿vale? Hay recetas que yo las veo demasiado elaboradas y que no tienen ningún sentido, ¿vale? Porque estamos disfrazando, porque una de las cosas que hemos cambiado es que los alimentos no los valoramos por lo que son, sino por cómo nos los disfrazan. Entonces, piensa que los cocineros son artistas, ¿vale? Pero yo sigo creyendo que la alimentación es algo más sencillo. Es utilizar lo que tenemos dentro de lo que tenemos, sabiendo y conociendo cuáles son las propiedades de los alimentos. Entonces, a mí tú me dices, mira, yo soy intolerante a la fructosa o a la lactosa, por ejemplo. Esta receta que te acabo de dar la puedes hacer, pero no pongas ni la nata ni el queso. Y yo sí que puedo, como nutricionista, adaptar las recetes. Per això estic tan acostumbrada a sacar recetes de la xistera. Però és que, de fet, Elvira, estic pensant que al final estem tornant una mica als orígens, no? Els nostres avis menjaven el que hi havia de temporada, que és el que donava el camp, claro, en aquell moment. Claro. Si el camp donava, doncs, no sé, carxofes o donava enciams, o doncs es menjava enciam i es menjava carxofa. Ya, esto, bueno, tenemos que aprovechar, yo creo que tenemos que aprovechar las temporadas. El que podamos comer alcachofas, ¿vale? Por ejemplo, congeladas o alcachofas envasadas en siempre prefiero el cristal, evidentemente, pues tenemos que aprovecharlo, ¿de acuerdo? Yo pienso que no es ninguna desventaja, pero, por ejemplo, también yo creo que deberíamos sacarle más partido a los alimentos que tenemos. Mira, yo veo comer muchos niños y veo muchas personas comer. Y a mí esto de que le echen sal a la comida, por ejemplo, es otro engaño. ¿Por qué? Porque básicamente los alimentos ya tienen sal. Ya tienen sal, ya tienen un sodio en su forma. Entonces, piensa que cada vez estamos engañando los alimentos para consumirlos, sin entender que desde una educación nutricional tenemos que enseñar a consumir el por qué, no obligar. Porque lo que nos enseñaron a nosotros es que tienes que comer el pescado porque es bueno para el fósforo y te tenías que comer el pescado. Esto es una obligación, pero cuando tú reflexionas, ¿vale? Con los niños, hay que comer esto, hay que enseñarles a comer. Y esto, claro, evidentemente es un trabajo que hoy en día, como la mujer trabaja afuera, no tiene esa capacidad. Por eso yo creo que hemos perdido esa... Primero la planificación, porque esa es otra. ¿Vale? Llegamos de vacaciones, entonces, en vez de agarrar y perder 10 minutos de nuestra vida en planificar las comidas de la semana, no, primero planificamos el outfit de la semana. ¿Sí o no? A mí me gustaría que los que nos están escuchando, a ver cuánto dedican al outfit, al cambio de armario, y cuánto dedican a la planificación. Que aparte de esto, si nosotros planificamos las comidas, llegamos con una tranquilidad impresionante. Segundo, ahorramos un montón de dinero. No, es que los alimentos están caros. Sí, y entonces
una de las cosas que tenemos que evitar, que ahora en estos días creo que es la fecha del desperdicio de alimentos, uh-huh. ¿vale? Es desperdiciar alimentos. ¿Cuántas veces no hemos dejado, compramos con la vista porque no hemos planificado y después lo hemos desechado? Uh-huh. Y yo creo que lo que nos falta al regresar de vacaciones, al comenzar esta temporada, es la planificación también, independientemente de la utilización de esta gama de alimentos que tenemos. Uh-huh. Tú hablas de los amarillos, pero te faltan los verdes, que són muy buenos para el sistema nervioso central i sobretot per l'Alzheimer. És que m'ha fet gràcia perquè justament els que havies dit són tots de color taronja. Sí, sí, sí. Piensa que l'alimentación, hay un lema por ahí que en el plato debería haber de todos los colores. Eso uh-huh. es imposible, ¿vale? Uh-huh. Yo siempre digo, divide el plato, ¿vale? El plato tiene que ser no solamente cuantitativamente correcto, sino cualitativamente y tiene que entrar por aquí. Uh-huh. Entonces, un plato donde tú lo dividas, un cuarto de arroz, tres cuartos de, por ejemplo, alguna verdura que lleve, me lo invento, unas judías, unas zanahorias y unas patatas. Estamos hablando uh-huh. de tres colores, más el arroz que es blanco. Bueno, si es integral, es un poquito más oscuro. Sí. Y después, por ejemplo, me da lo mismo, un filete de pollo rebozado. Me da lo mismo, pon uh-huh. ese filete de... Ese es un plato nutricionalmente correcto. Uh-huh. Y evidentemente una fruta si quieres después. ¿De acuerdo? Eso es correctísimo y uh-huh. además llama la atención. Por eso en la naturaleza todas las frutas tienen colores. Porque son llaman la atención. ¿Vale? Claro. Y después hablamos de los rojos si quieres. Sí, els vermells també són d'aquesta temporada, sí, podríem dir. Sí, sí, les mores, les frambueses són ara uh-huh. d'esta temporada. I són potents antioxidants. Uh-huh. Y ahora empieza el consumo de chocolate. ¿Ahora? ¿Ahora comienza? Sí, sí. Porque piensa que ahora todas las propagandas están ahora enfocadas al chocolate. ¿Por qué? Uh-huh. Porque básicamente es una necesidad. Piensa que nosotros ahora, de cara al otoño, necesitamos tener como... Ya tenemos una uh-huh. capa de tejido adiposo para dar energía, pero también necesitamos recuperar, ¿no? Entonces, una de las cosas que te da el chocolate no solamente es la energía de las calorías, de las grasas, uh-huh. sino que también te da estimulantes positivos para que estés más contento uh-huh. y entre los minerales el magnesio para que te puedas relajar. Uh-huh. Entonces, comer chocolate es positivo ahora en esta época. És curiós, no?, que un mateix aliment t'estimuli i alhora et relaxi. Sí, 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 porque tiene contenido de magnesio, uh-huh. ¿vale? Lo que pasa que, por ejemplo, las personas que tienen problemas con el sueño, el chocolate, el té negro y el café no lo deberían comer después de las comidas. Uh-huh. Es decir, en las tardes, noches, no, porque la acción es más prolongada. Pero si lo como en la mañana, perfectamente voy a estar estimulada. Uh-huh. En este caso, si necesitan relajarse el magnesio de otra manera en la noche antes de ir a dormir. Millor que no sigui xocolata. No, porque eso le estimula. Mira, la vitamina C, ya decía, por ejemplo, el doctor Gregorio Marañón decía que la vitamina C, ¿vale?, en forma de naranjas, o aquella era la naranja, uh-huh. hoy se sabe que el kiwi tiene más vitamina C que la naranja. Sí, t'anava a dir, no?, que molta gent està substituint al matí la taronja, bé, en aquest cas el suc de taronja, que ja hem dit que no seria l'ideal, pel kiwi. Sí, porque el kiwi tiene mucho más. Piensa uh-huh. que dentro de las frutas y verduras, porque el tomate es una fruta, el tomate verde, tiene muchísimo más vitamina C que la naranja. Uh-huh. Lo que pasa que evidentemente antiguamente no se conocía esta composición. Entonces, él decía que la vitamina C es oro en la mañana, en el desayuno, plata en la comida y caca en la cena. Caca, directamente. Caca, ya decía él, caca. Entonces, una de las cosas, ¿por qué? Porque la vitamina C puede ser también un potente estimulante del sistema nervioso, uh-huh. ¿vale? Igual que el complejo B. El complejo B, todas las personas que tomen complejo B, tienen que tomarle durante el día, porque si no, el complejo B es un estimulante para la noche. Entonces, tenemos que buscar, porque otra de las cosas que nos cambia es el sueño, uh-huh. ¿vale? O tenemos más sueño o nos quita el sueño. Entonces, si nos falta sueño, que no podemos dormir, tenemos que relajar la musculatura. La cuestión es que cuando nosotros regresamos de vacaciones, se nos viene el mundo encima. Uh-huh. Se nos viene volver a tomar hábitos, volver a correr, volver. Entonces, todo esto, quieras o no, se llama estrés.
Y el estrés básicamente estimula la musculatura, la contrae. Y claro, evidentemente, si no la relajamos, ¿vale? Uh-huh. Y relajarse no quiere decir meditación, eso es un plus, sino darle magnesio. Porque tenemos que recordar que en la sangre nosotros tenemos dos elementos, el calcio y el magnesio, uh-huh. ¿vale? El calcio es el que se encarga de contraer y el magnesio el que se encarga de relajar. ¿Quién funciona con calcio y magnesio todo el día? El corazón. El corazón hace contracturas y hace relajación, con lo cual él se lleva todas las reservas de calcio y magnesio, porque malo si no tenemos. Sí. De hecho, la muerte súbita de los deportistas ha sido por causa de falta de magnesio. Entonces, evidentemente, si el corazón se lleva toda la cantidad, el resto de la musculatura puede vivir contraída. Entonces, nosotros terminamos al final de la noche palos, ¿no? Entonces, si le damos magnesio, ¿de acuerdo? El magnesio ayuda a relajar la musculatura, aunque este señor siga pensando. Molt bé. ¿Y on trobem el magnesi? Bàsicament en el chocolate y después en los frutos secos, por supuesto. Me encanta que estigui a la xocolata. Bueno, pero a ver, estamos hablando de chocolate negro, 70% negra, arriba, sí, ¿vale? Sí. No me sirve el blanco porque tenemos que recordar que el consumo de chocolate blanco no, para mí no es recomendado. Uh-huh. Porque dentro del chocolate, el chocolate blanco es solamente la grasa del chocolate. Uh-huh. No tiene los mismos aportes nutricionales que el chocolate negro, que tiene flavonoides, que son un potente fitonutriente para nuestro organismo. Està clar que ha de ser xocolata negra i de 70 cap amunt. Cap amunt, sí senyor. Molt bé, fantàstic. Doncs, Elvira, jo em quedaria amb planificació i gaudir dels colors d'aquesta temporada de tardor, no? Exacto, introducirlos en todos los días. Piensa que los hábitos alimentarios tienen que ser... Yo a la gente le digo, yo doy muchas recomendaciones, ¿no? O sea, normalmente piensa que mis recomendaciones en escrito son 3 páginas. Yo le llamo Biblias, ¿vale? Y yo siempre digo lo mismo. Las recomendaciones hay que ir una por una. Una por una. Y otra que se me ha olvidado es la hidratación, porque ahora, como hace frío, no bebemos. Y la hidratación también tiene que ser, entonces. Total arroz. Planificación, hidratación y aprovechar los colores de la naturaleza. Fantàstic. Ens quedem amb aquesta tríada. Vinga. Doncs, Elvira Sánchez, nutricionista i dietista, moltíssimes gràcies, com sempre, per participar de nou en aquesta temporada i t'esperem ben aviat amb més temes nutricionals. Mientras que no me echen tomates... No. Escolta, i si te'ls llancessin, els vas guardant, que ja saps que són bons. Yo les pido que sean verdes para aprovecharlos. Claro. Lo que pasa que verdes pueden doler un poquito cuando te los peguen. Sí, no són tan madurs, està clar. Sí. En fi, Elvira, esperem que... No, mejor no. Millor no comprar-los. Vinga. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Adéu. Adéu.